Y lo decíamos, continúan los reclamos y las manifestaciones de propietarios y empleados de empresas de turismo y de micros de larga distancia. Así es, la mañana del lunes comenzó con reclamos del sector privado en contra de ciertas medidas restrictivas impuestas por el gobierno nacional. Estamos en contacto directo desde Mendoza con Franco Pivato, responsable de una empresa de turismo y también contándonos la realidad. Estamos allí en vivo. Hola Franco, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? No sé qué, si es tarde o noche. Tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Franco, buenas tardes. Bueno, para reflejar un poco, ¿estás en el momento, estás en el lugar justamente de las protestas, de las manifestaciones? Sí, sí, estoy acá en el lugar. Uh-huh. Seguimos firme como el día domingo. Nosotros, Mendoza fue la primera provincia que arrancó. Arrancamos el día domingo a las 8 de la mañana y acá seguimos y vamos a seguir hasta que tengamos la respuesta. ¿En qué ruta, en qué acceso a Mendoza estás, Franco? Contanos un poco cuál es la situación allí. Estamos en la ruta 7 y ruta 40, es donde está el famoso cóndor, la entrada a Mendoza. Muy ¿Ahí bien. Hay corte total, parcial? No, hay corte parcial, total no, porque es lo que nos hemos comprometido con el juez, que no íbamos a hacer corte total en ningún momento. Así que no, hay corte parcial. Ahora se ha sumado el gremio gastronómico. Uh-huh. El sector de los gastronómicos, acaban entonces, en este momento, adhiere a esta medida. Bueno, ¿cuál es el planteo concretamente? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están exigiendo para poder continuar con su trabajo y sus fuentes de ingreso? Nosotros, en principio, somos conscientes, realista, y vivimos en este país, sabemos lo que está pasando, no somos ajenos a lo que está pasando. Hay mucha gente que se piensa que nosotros estamos ajenos a esto, no. Lo único que estamos reclamando es que haya igualdad de condiciones para trabajar. Como por ejemplo, que las líneas, ¿por qué están trabajando las líneas y nosotros no? Si llevamos pasajeros como ellos. Uh-huh. Mejor dicho, nosotros vamos con la capacidad al 80%, con todos nuestros protocolos, lo que pidió el gobierno, ellos circulan al 100% con pocos protocolos y siguen funcionando. Y lo más grave, que si se juntan 10 amigos, 15 amigos y quieren irse de viaje juntos, van a la terminal, sacan los pasajes y se van los 10 amigos juntos en un viaje grupal. Pero nosotros no. Estamos parados. ¿Sienten, al 100%. Claro, que de alguna medida son injustas estas restricciones? Hacia el turismo sí, hacia el transporte sí, porque no es equitativo, no se ha medido a todos con la misma vara. Y Franco, ¿supieron explicarte por qué esa diferencia, de criterio, que a lo que vos planteas es absolutamente lógico y valedero el reclamo? ¿Ni esa respuesta pudieron tener? Nada. No tenemos nada, no nos dan una respuesta lógica. Ellos dicen que se han agravado los casos y que el turismo es un foco grande de infección. Como dijo hace un ratito el ministro Lammers, que las líneas están trabajando porque son líneas regulares. Y el turismo, ellos han consultado con los especialistas de salud y el turismo es un foco de infección. Me parece que está equivocado, está mal informado. Franco, nosotros cargamos un grupo de pasajeros. Ustedes volvieron hoy acá en Mendoza. Ustedes volvieron a la actividad recién en diciembre, ¿no? ¿Eh? Ustedes volvieron a la actividad recién en diciembre. Nosotros volvimos en diciembre, el 15 de diciembre, encima. No sé si se acuerdan en diciembre que salieron a decir que se cortaba todo lo que... El problema que hubo, entonces la gente no compró pasajes, no se vendió ni el 30% de lo que se tendría que haber vendido. ¿Y cómo han sido estos meses de pandemia para el sector y para poder subsistir de alguna manera, Franco? Mira, para el sector fue muy crítico. Yo te voy a hablar del transporte, que es el rubro que manejo yo. Nosotros no hemos recibido ningún subsidio, no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Hemos llegado como se pudo. En mi caso me tuve que reinventar y con mis choferes nos pusimos a fabricar barbijos. Uh-huh. Para subsistir y llegar. Así que, no sé,
es complicado el tema. Cada uno, hay gente que no ha vendido, ha regalado los coches porque no hay un valor real, porque se han cansado de todo de esta situación. Entonces, hay gente que ha tenido que despedir empleados. Yo, gracias a Dios, no tuve que despedir a nadie porque nos pudimos reinventar fabricando barbijo, pero no era tampoco, no es a lo que nos dedicamos nosotros, y no es, nosotros tenemos una inversión, nosotros tenemos 5 coches, claro, 5 unidades, y es un capital parado, y mientras está parado se va arruinando y genera gastos. Claro, y los gastos y los costos fijos, tema, ¿no? Que se va generando una deuda. No nos dieron, claro, pero no nos sacaron nada. Tuvimos que pagar las patentes como correspondían, tuvimos que pagar los seguros, tuvimos que pagar las tasas nacionales, que eso depende de la nación, de la CNRT, eso se paga un impuesto, una tasa nacional, y la seguimos pagando. Cuando se reclamó, nos hicieron una rebaja del 20%, el 20% es nada. Nada. Era una tomada de pelo. Claro, por eso hubo gente que estuvo todo el año pasado con vehículos 2007, que el 31 de diciembre vencían, pero estuvieron todo el año, esa unidad estuvo parada. Y esa gente que por ahí está para pasar a un modelo más, dos modelos más, cuenta con ese año de gracia para trabajar, se fundió, desapareció, claro, porque no fueron, no tuvieron la caradurez, son caraduras, sí, tuvieron la caradurez de darlos de baja el 31 de diciembre, siendo que las unidades estuvieron paradas. Uh-huh. No tuvieron la contemplación de decir, esta gente estuvo parada, le vamos a dar el año que perdieron. Claro, Franco, elaboraron también... No es que solo... Sí. Elaboraron también un petitorio en esta medida que están llevando adelante, en este reclamo, al igual que en la provincia de San Luis. Sí, está el petitorio a nivel nacional. Nosotros tenemos referentes. El primero están las cámaras de transporte, que estamos nucleados la mayoría, y están, que se hizo, son las que venían trabajando con la nación, las cuales se venía trabajando desde octubre, no, desde agosto se ha estado trabajando por una ayuda económica que nunca llegó para el sector. Nos engañaron, nos fueron entreteniendo hasta diciembre. Una vez que se empezó a trabajar, ya el sector no necesitaba la plata, según ellos. Entonces, hoy estamos como estamos porque no nos ayudaron. Claro, esto va a generar una desaparición de la actividad, ¿no? Sí, es muy complejo el tema. Nosotros, los coches parados generan gasto y se rompen. Y tenemos un costo fijo que hay que cubrirlo. Tenemos empleados que no son los choferes, tenemos administrativos, tenemos lavadores, tenemos mecánicos. El costo fijo es muy grande. ¿A cuántas familias afecta hoy esta situación allí en Mendoza, particularmente? Y en la parte del transporte, sí, calculamos a 1.200 familias. Claro, un número más que importante, ¿no? Para que puedan recibir prontamente una respuesta. Sí, sí. Lo que pasa es que el año pasado, pues digo, nosotros no nos perdonaron ni una patente, no nos perdonaron ni un impuesto de nada. Franco, entonces, las empresas grandes, los grandes monopolios, los amigos del poder, como digo yo, ellos recibieron subsidios, recibieron ayuda, les mandaron dinero y a sus choferes los dejaron tirados. Hay empresas acá que no le ha dado nada. Hubo choferes haciendo ollas populares en la puerta de la empresa porque no les llegó a ellos la plata. Entonces... Sí, encima estafados, ¿no? Encima también, estafados. Claro, por eso te digo... Nosotros, el turismo, el transporte de turismo, en lo más castigado fue el primer eslabón que se paró y el último que iba a arrancar, y nosotros lo venimos diciendo del primer día, del día cero de la pandemia. Nosotros somos los últimos que vamos a arrancar y nunca nos tuvieron en cuenta. En Mendoza, el turismo en sí, para Mendoza, le mueve la economía a Mendoza. Y la provincia de Mendoza no fue
capaz de venir a decirnos, muchachos, los vamos a apoyar tampoco. Franco, ¿cómo siguen no las medidas? No existimos para nadie. ¿Cómo siguen las medidas, ¿Cómo el reclamo? Sigue? ¿Cómo siguen las medidas? La ¿Cómo medida sigue el reclamo? En este momento están reunidos en Buenos Aires. A las 17:30 empezó la reunión. Mendoza tiene un referente que es un transportista, Sergio Vixia, que depende, él es miembro de una de las cámaras y fue convocado para ir. Anoche viajó para Buenos Aires. Así que justo antes que hablara con usted, estaba hablando con él. Estaban entrando a la reunión. No hay mucha expectativa a que se solucione. ¿Una reunión con quién, Franco? ¿Quiénes participan de esa reunión en Buenos Aires? Todas las cámaras de transporte que nuclean el turismo y el ministro Fayad, el subsecretario de Transporte de la Nación, y Lammers. Bien, bueno. Ojalá puedan lograr alguna respuesta que de alguna manera resuelva esta situación. Bueno, sí, en la que respuesta inminente, familias ¿no? realmente dependen sus ingresos, ¿no? Sí, totalmente. Una respuesta rápida. A ver, por eso te decía yo al principio, nosotros somos conscientes que esto se para en cualquier momento, lamentablemente. Acá en Mendoza cada provincia tiene su problemática y sus cosas. Nosotros, cuando empezó la cosecha en Mendoza, muchos de nosotros fuimos al norte a buscar la gente para que viniera a cosechar. Hoy está esa gente que son pasajeros que hemos traído nosotros y por un contrato que tenemos con las fincas las tenemos que llevar nosotros y lamentablemente no los podemos llevar nosotros porque están suspendidos los viajes grupales. Claro. El señor Lammers dijo que nosotros podíamos llevar a los pasajeros esenciales o los trabajadores. No, es mentira, no podemos hacer ningún viaje. Por eso está mal informado. No podemos hacer ningún viaje porque no. Hicieron un DNU donde pusieron en el artículo 11 que nosotros no podemos hacer viajes grupales, viajes de egresados, viajes de jubilados, pero se olvidaron de poner los considerando. Claro. Que serían donde entrarían los esenciales, los trabajadores. Bueno, no está hoy, la única empresa que está haciendo eso son las empresas de línea. Nosotros el día domingo, mucha gente de acá hacemos los famosos tours de compra. Pareciera ser hasta un error en la redacción, ¿no? Del DNU. Pareciera ser, sí. Y es un detalle, un error que realmente les está costando a ustedes esta fuente de ingreso y el medio de vida, justamente a tantos mendocinos porque y a tantas personas en el país. Mira, yo ya pienso que no fue un error. Yo no pienso que fue un error. Ya no creo yo, lamentablemente. En el momento que el presidente culpó al turismo de que contagiaba, no creo que fue un error. El señor presidente, en vez de hacer eso, ¿por qué no cerraron los aeropuertos? Los aviones vienen de afuera al 100%. ¿Por qué no lo cerraron? Porque traen dólares. Si ellos mismos dijeron que movían la economía en dólares. Que esperaban turistas de afuera, bueno. Le digo que no, que los más irresponsables han sido ellos. Ellos tenían que haber cerrado los aeropuertos. Cerraban los aeropuertos y seguía la economía dentro del país. Nos encerraron 3 meses antes. La realidad del sector, allí lo teníamos a Franco Pivato, responsable de una empresa de turismo. Directamente, Mendoza. Claro, desde uno de los reclamos del corte, Juli, ¿no?, de ruta en los accesos justamente a la provincia de Mendoza. Debe generar los resortes necesarios. Uno entiende la etapa de pandemia. Pedimos siempre desde estos lugares, desde estos micrófonos, las restricciones, los cuidados, pero también hay que generar el soporte económico para que microempresas, pymes, en toda la estructura de nuestro país federal puedan soportar esta crisis que es muy difícil. Allí está la cuestión, ¿no? Me parece no haber creado el soporte para que puedan seguir viviendo estas empresas que forman la economía de la Argentina. Muy bien. Y con el Vamos sector a seguir también, seguramente hablando de estos temas. Seguro, ¿no? Seguramente sabemos que están en reunión ahora. Sí. Y con el sector lo decíamos, y lo decía Franco Pivato allí desde Mendoza, con el sector de los gastronómicos que se suma también a esta medida y a estos reclamos, tratando de obtener algún tipo de respuesta por parte del Estado. Así es. Seguimos.